partir de abajo hacia arriba. O sea, partimos del tren inferior al tren superior. Vamos a partir con circunducción de tobillo y vamos a hacer 10 giros hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos, vamos con elevación de talón. Lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Pasamos a rodilla. Bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La esquina. 8, 9, 10. Cambio. Vamos con cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Voy al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Pie adelante, pie atrás de apoyo y vamos con circunducción de brazos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, vamos hacia adentro y ahora vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora alterno, vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Último, vamos con cuello. Movimiento de cuello. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy al otro lado. 1, 2, 3, 4. Listo, chicos, eso sería el calentamiento por hoy. Ahora vamos a comenzar con lo que es la parte principal y vamos a realizar dos juegos. El primer juego consiste en realizar el gato. ¿Cómo lo vamos a realizar? Nicolás, ¿te puedes ubicar acá? Vamos a hacer una pequeña demostración. Esa ha sido la primera demostración. La idea es que tengo que formar una línea, ¿ya? Para poder realizar lo que es el gato. Este ejercicio, más que nada, vamos a trabajar lo que es la reacción y la velocidad. Y también lo que es
más que nada la parte de la memoria. Eso, chicos. Ya vamos de nuevo. Uno, dos, tres. Oh. Nadie ganó. Hemos empatado por esta vez. Vamos con la última vez. Volvemos a repetir. A la cuenta de 1, 2, 3, dale. Nuevamente hemos empatado. Listo, chicos. Esto sería el primer juego. Mi compañero va a explicar el segundo juego y lo vamos a realizar. Vamos a darnos un descanso de 3 minutos aproximadamente para poder recuperar y realizar el siguiente juego. Ya, chicos, mientras descansamos, vamos a explicar el segundo juego, que también va enfocado a la velocidad, ¿ya? Velocidad de reacción y en todo su esplendor la velocidad, ¿ya? ¿En qué va a consistir? Vamos a ocupar el mismo artefacto que ocupamos para el gato, pero ahora la carrera va a ser entre medio de los conos, de modo de zig-zag. Entonces, a modo de competencia, comenzamos a correr entre medio, solo una vez. Cuando finalizo el recorrido, comienzo a juntar todos los conos y el primero que los deja en la zona media va a ganar. ¿Sí? Manténgase descansando mientras y vamos a dar la partida. Ok, en el primer intento lo vamos a hacer en carrera. En el segundo intento lo vamos a hacer no en carrera, sino que saltando a pie junto en zigzag. Y en el tercer intento y el último vamos a hacerlo saltando en un pie. ¿Ok? Aguante un poquito más, descanse, recupérese. Muy bien, vamos a comenzar en uno. Dos, tres, va. Me ha ganado. Vamos por la revancha, vamos. A pie junto ahora al zigzag. Ok, a pie junto el zigzag. Comenzamos en uno. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ya? Mismo recorrido. Uno, dos, tres. Vamos aquí junto. Y ahora carrera. Oh. Ah, me ganó la profesora, me ganó esta vez. Vamos por la tercera y última en un pie. Solamente un pie, el más hábil. Cuenta de 1, 2, 3, va. Ah, muy bien, la profesora me ha ganado esta vez. Recordar que si usted no tiene lentejitas o conos, profesora, estos implementos se pueden reemplazar por botellas, ¿ya? Si usted no tiene lentejas en la casa, para 4 o 5 botellas y lo hace entre medio de botellas. Lo mismo con el primer juego.
Lo podemos reemplazar con pelotas de papel o con ropa. Muy bien. Eso. Muy bien, vamos a pasar a la parte final, ¿ya? Y vamos a elongar un poquito, ¿ok? Por lo tanto, va a juntar los pies, ¿sí? Y va a ir a tocar la punta de los pies durante 20 segundos. Vamos abajo. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 segundos, profesor. Vamos a separar los pies ahora. Y voy a ir a tocar el piso durante 20 segundos. Vamos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien, tomamos asiento en el pasto, en el piso, ¿cierto? Donde usted esté ubicado. Pasa pie al ladito de la rodilla, abrazo la rodilla con espaldita recta, vista al frente y aguanto 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, cambio. Recuerde mantener espaldita recta, vista al frente. Estamos alongando la zona glútea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Abdomen? Muy bien, vamos a alongar abdomen. Se acuesta de guatita. Las manos van bajo mis hombros, 20 segundos. Y voy a elevar mi tronco del piso. Aguanto ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, muy bien. Bueno, chicos, esa sería la clase del día de hoy. La próxima semana nos volvemos a encontrar y espero se encuentren muy bien. Cuídense, manténganse en sus hogares y nos vemos hasta la próxima.